Un informe de la Organización Mundial de la Salud concluyó que la obesidad alcanzó proporciones epidémicas a nivel mundial. En la actualidad, la cirugía bariátrica es el procedimiento más indicado para que el paciente que ha llegado a la obesidad mórbida pierda los kilos excesivos, se mantenga en su nuevo peso y tenga una buena calidad de vida. Hoy, en Teoría Práctica, consultamos a especialistas que buscan optimizar el tratamiento integral de esta intervención quirúrgica. Cirugía bariátrica en una nueva emisión de Teoría Práctica. La cirugía bariátrica no es para todos los pacientes con sobrepeso. Está indicada para personas que tengan un índice de masa corporal de 35 con alguna comorbilidad. Y otro grupo adecuado es el que tiene un índice de masa corporal mayor a 40, pudiendo no presentar comorbilidad, aunque su gran mayoría posee alguna. Cuando se habla de comorbilidad en obesidad, se hace referencia a toda enfermedad asociada al sobrepeso, diabetes, hipertensión, apneas de sueño, trastornos ovarios o poliquísticos y dislipidemias, entre otras. La obesidad es una enfermedad crónica, multicausal, por lo tanto, cuando uno tiene que iniciar un tratamiento para la obesidad, justamente lo que tiene que tener en cuenta es todos los factores o todas las causas que influyen en la determinación de esta enfermedad. Dentro de las causas hay causas físicas, psicológicas, sociales, hormonales, son múltiples, pero no hay que descartar siempre los aspectos psicológicos. Muchas veces son emociones lo que evocan las ganas de comer y nada tiene que ver con la capacidad gástrica o el hambre físico, ¿sí? Hay muchas situaciones o emociones que generan esas ganas de comer, por ejemplo, tal vez un momento en que uno se enoja, de repente va y acude directo a la comida, o también momentos de alegrías, o también el tema de la interacción social. Siempre la comida está en el medio. Entonces, poder conectarse con la alimentación desde otro lugar. Y para eso hay que trabajarlo, porque cuando uno tiene muy ligado ciertas emociones a la comida, es muy difícil sacar esos alimentos. Y va más allá de la capacidad o de la lógica de la persona. La persona sabe que no lo puede comer, pero no puede, y es por algo. Entonces ahí es donde uno tiene que trabajar eso y ver de qué manera lo va a poder reemplazar para que siga siendo placentero y también pueda seguir disfrutando de la actividad social, que siempre va a estar. El hábito alimenticio cambia, o sea, tenés que hacer acá clic en la cabeza, tiene que cambiar sí o sí, porque hay un impedimento físico. Entonces, si vos querés violentarlo, no podés porque te lastimás. Entonces, sí o sí, hacerte la cabeza de que es un cambio radical en tu vida y encararlo desde ese punto, ¿no? Después, día a día, cambiar el color de tu heladera. Si empezás a abrir la heladera en vez más verdes. No solo en la verdura y en la fruta, sino que también en las cosas light, en las cosas bajas o en grasa. Aprender a leer todas las etiquetas de las calorías, los informes nutricionales que tienen en todos los productos, los aprendes a leer. Aprendes a priorizar tu alimentación a nivel proteínas. Es un proceso largo. En el caso particular mío, yo estoy ya desde el mes de mayo de este año realizando todo tipo de estudios y demás, y de tratamientos, y poderlos contemplar, contenerlos y desarrollarlos para poder después llegar a que me den la autorización para la cirugía. Entonces, un proceso anterior y posterior a la cirugía. También con los talleres que dan acá, también te van ampliando mucho el conocimiento, te vas conociendo vos mismo y te vas dando cuenta de que sí, que realmente estabas enfermo y que ibas a un camino de riesgo de vida. Entonces, el taller psicológico es algo fundamental que te ayuda a entenderte. Los cambios de hábito que incluyen una alimentación variada y moderada son el soporte del paciente bariátrico. Las
cirugía bariátrica principalmente disminuye la capacidad gástrica del estómago, por lo tanto el paciente va a comer porciones más pequeñas. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar, nuestro rol como nutricionista, es trabajar la selección de alimentos y la correcta calidad de nutrientes, es decir, la conducta alimentaria del paciente. Puede comer de todo, pero tiene que comer alimentos que lo nutran y que no lo engorden, porque la cirugía es una herramienta que lo ayuda a bajar de peso. Pero si en esa selección come un poquitito, con mucha grasa, con muchas calorías, se detiene el descenso de peso. Entonces lo importante es que esa alimentación saludable dure para toda la vida. Eso le va a permitir bajar de peso, perdiendo grasa, cuidando la masa muscular y sostener el peso perdido. Lo que hacemos básicamente es educación y le proponemos una actividad física con intensidades menores, con metas cortas que las puedan cumplir y a partir de ahí introducirlos a todo lo que es la vivencia del ejercicio y de encontrarse con su cuerpo. Pero algo muy importante es que la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica hay una disminución del apetito posterior a esta cirugía y esto se debe a que hay una disminución de una hormona orexígena que se llama grelina y además en el intestino aumenta la secreción de neuropéptidos que actúan a nivel del sistema nervioso central produciendo saciedad. No hay comida buena y no hay comida mala, lo malo es la distribución. Si uno come todo el día harina es malo, pero no es malo comer harina, ¿sí? Tampoco lo mismo pasaría con las verduras. Entonces aprender que lo que tienen que hacer es una buena distribución de la comida y disfrutar de cada uno de los platos. Hemos notado cómo la preparación psicológica y emocional se vuelve fundamental en esta fase preoperatoria de la cirugía bariátrica. La vida del paciente cambiará radicalmente tras la intervención quirúrgica, por lo que es indispensable trabajar en un balance nutricional y psicofísico que tome en cuenta todas las características de su caso particular. En el próximo bloque de Teoría Práctica veremos en qué consisten concretamente las diferentes técnicas quirúrgicas durante el tratamiento de la obesidad mórbida. Estás viendo en Teoría Práctica lo último en el manejo de la obesidad severa, la cirugía bariátrica. Desde mediados de los años 50 se han venido desarrollando diferentes técnicas quirúrgicas para poder dar una solución definitiva a esta patología. Cuando hablamos de obesidad mórbida estamos hablando como del grado máximo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, que implica un tratamiento especial, ¿no? Un grado importante de obesidad que implica un tratamiento especial y en el caso de la obesidad mórbida, uno de los tratamientos indicados sería el tratamiento quirúrgico de la obesidad. La cirugía bariátrica es la cirugía que se dedica al tratamiento de los pacientes que tienen obesidad. Esa es la indicación. Y dentro de la cirugía bariátrica existen varios tipos de cirugía. Hoy en día en el mundo las cirugías que se hacen con mayor frecuencia son fundamentalmente dos, es el bypass gástrico y la manga gástrica. La manga gástrica, que es la resección parcial del estómago en un 75%, hoy en día es la cirugía más frecuente, más del 60% de la cirugía del mundo es esa. Y el segundo lugar es el bypass y en tercer lugar quedó una cirugía que se hacía hace varios años atrás, que nosotros le hicimos incluso acá en Mendoza, que es la banda gástrica, pero que es un procedimiento que prácticamente ha quedado en desuso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no es un tratamiento mágico, que requiere toda una preparación y un seguimiento posquirúrgico una vez realizada la cirugía. Todas las cirugías bariátricas tienen tres mecanismos de acción: el restrictivo, el malabsortivo y el hormonal. El mecanismo restrictivo achica el estómago y restringe la capacidad de ingreso de alimentos. El mecanismo malabsortivo hace que no se absorban estos nutrientes. Y los mecanismos hormonal producen modificaciones en la liberación de ciertas hormonas que tienen efectos, por ejemplo, en la diabetes, la presión arterial y el colesterol en sangre.
La cirugía de manga gástrica, que es lo que yo le dije la más frecuente, tiene fundamentalmente un mecanismo restrictivo. ¿Por qué? Porque se saca el 70-75% del estómago. Entonces le queda un volumen de aproximadamente unos 200 centímetros cúbicos a partir de un estómago que habitualmente tiene un volumen de 1800-2000 centímetros cúbicos. En esta cirugía no se toca el intestino delgado. En la otra cirugía, en el bypass gástrico, se hace un mecanismo restrictivo también porque se reseca una parte del estómago y se deja un pouch, le llamamos nosotros, que sería como un pequeño saco, una pequeña porción de estómago en la parte más superior, también de una capacidad de 100 centímetros cúbicos, y eso se lo une o se lo añade al intestino delgado, es decir, que se bypassea, se excluye del tránsito del intestino el resto del estómago y casi 2 metros de intestino. El excluir estos 2 metros de intestino hace que el paciente tenga un mecanismo mal absortivo. Previamente a la intervención quirúrgica se elabora un plan alimentario personalizado que busca un descenso entre un 5 y un 10% del exceso de peso en el paciente. Esta evaluación nutricional preoperatoria incluye varios parámetros: peso, talla, IMC, porcentaje de grasa, y también estudiar todo lo que es la evolución del peso del paciente, cómo ha sido su historia en relación al peso, si su obesidad hace 5 años, hace 10 años, si ha tenido, digamos, algún problema que por eso ha aumentado de peso, y también tener relación con las dietas previas, o sea, qué tratamientos hizo el paciente, cómo le fue en esos tratamientos, si pudo bajar de peso. Y también específicamente la conducta alimentaria, ver dónde el paciente tiene esas conductas erróneas que pueden llevar a, después de ser rodada la cirugía, malos hábitos nuevamente. Luego de la cirugía bariátrica, al paciente se le reducen las porciones que consume. Es decir, si antes comía 2 platos, ahora va a comer un plato pequeño o medio plato. Después de la cirugía, el plan de alimentación lleva distintas etapas que tienen como objetivo permitir la cicatrización de las heridas. La cirugía de la obesidad es una cirugía donde cortan el estómago, cortan los intestinos, y la alimentación es muy importante para permitir que cicatrice bien y se desinflame. Entonces, cuando el paciente sale del hospital o en el mismo hospital, comenzamos con una dieta líquida de pequeños volúmenes, pequeñas tomas, que la dieta líquida permite que el estómago se desinflame y cicatrice. Esa dieta líquida va avanzando de a poquito, incorporando alimento, incorporando nutrientes, porque yo necesito que el paciente adelgace, pero que no se desnutre, es muy importante acá. Aproximadamente estamos 15 días con dieta líquida. Después pasamos a una dieta de consistencia puré o papillas, como si fueran un bebé, en las mismas cantidades que comen los bebés. Son pocillos pequeñitos, donde ahí vamos agregando distintos alimentos con el objetivo de nutrir al paciente y permitir que el estómago se siga desinflamando. Aproximadamente al mes de la cirugía, recién empiezan a comer alimentos de consistencia sólida, pero que son de fácil digestión. El estómago los tolera muy bien. Y aproximadamente a los 2 meses ya pasamos a comer una dieta normal. El entrenamiento físico juega un rol fundamental durante el proceso de la cirugía bariátrica. Debido a esto, los ejercicios son adaptados y sencillos para adquirir fuerzas y evitar el debilitamiento muscular. Además, se realizan dietas líquidas para obtener pérdida de masa muscular y el metabolismo se enlentezca mucho más. Por lo general, la persona siente que no puede moverse, tiene dolores en la cintura o en las rodillas. Y por otro lado, siente que tiene que hacer solamente salir a caminar o trabajos aeróbicos y que su cuerpo, su exceso de peso, lo va a imposibilitar hacer esa actividad. Una cosa es lo que ellos piensan que es lo que tienen que hacer, lo que ellos sienten cuando le decimos qué actividad física tienen que hacer, y otra cosa es lo que verdaderamente pueden realizar. Entonces, a partir de ahí, realizamos un plan de entrenamiento acorde a cada uno. Vamos a ver si tienen problemas de rodillas, problemas de columna, si son hipertensos o no, si son diabéticos o no, para a partir de esa evaluación inicial poder diagramar un buen plan de entrenamiento. Aquí el objetivo fundamental es poder combinar capacidades, por un lado la fuerza muscular y por otro lado los trabajos llamados aeróbicos. Como hemos visto durante este bloque, los pacientes deben comprender el requerimiento de una transformación en sus hábitos alimentarios y en sus conductas físicas.
en el marco de este nuevo estilo de vida saludable, mediante la voluntad del paciente y el asesoramiento de los especialistas, se alcanzará la tan anhelada pérdida de peso y su respectivo mantenimiento. Pausa, ya regresamos en Teoría Práctica con el abordaje transdisciplinario y lo fundamental para el éxito de la cirugía bariátrica de poder contar con el trabajo de un equipo multidisciplinario. Ya regresamos. Último bloque de Teoría Práctica. Retomando el tratamiento más efectivo para reducir el peso corporal en obesidad mórbida, es necesario enfatizar lo fundamental del trabajo de un equipo interdisciplinario. Dentro de un programa integral, el éxito de la intervención quirúrgica depende en gran parte de cómo es el vínculo y el abordaje multidisciplinario de quienes brindan un acompañamiento clínico, nutricional, psicológico y físico. Nosotros hacemos hincapié en ese trabajo de manera de equipo. Creemos que es lo mejor, no solamente porque lo dice la Ley de Trastornos de Alimentación en su resolución para el tratamiento quirúrgico de obesidad, sino que también hoy todas las organizaciones trabajan como equipo. Creemos que más allá de lo que aporta en la decisión de la cirugía para el paciente, ayuda en el tratamiento posterior a la cirugía, es decir, en el seguimiento. Es importante porque cada uno de los profesionales desde su disciplina aporta no solamente su conocimiento, sino también sus habilidades como persona. Trabajar en equipo es una decisión. La obesidad tiene una multicausalidad, no es una sola causa que produce que un paciente aumente de peso. Hay factores sociales, hay factores genéticos, hay factores hormonales. Hay factores nutricionales, hay factores psicológicos. Yo siempre repito una frase, que es que estamos en la era de los equipos y no de los llaneros solitarios. Una persona que ha hecho tantos años un tratamiento para bajar de peso, voluntad ya tiene. Lo que no tiene es un control. Y dentro de este control, la familia es fundamental porque tiene que acompañar en las indicaciones que recibe el paciente. En cuanto a lo que es el tratamiento de obesidad, es muy importante tener en cuenta la familia, porque cuando hablamos de obesidad estamos hablando de una enfermedad crónica que es multicausal, son muchas las causas que la generan. Y si hablamos de que son muchas las causas, la familia es importante tenerla en cuenta, porque la persona, la familia es el primer contexto sociabilizador de la persona. Y es ahí donde aprende las primeras conductas y aquellas conductas que tienen que ver también con la alimentación. Entonces es fundamental hacerla parte del tratamiento. Por otro lado, también es importante porque en todas las familias hay distintos modos de manejarse frente a salud y frente a enfermedad. Entonces es importante conocer qué conceptos tienen, que ellos sepan que la obesidad es una enfermedad crónica, que justamente para tratar esta enfermedad lo que hay que hacer es un tratamiento integral, que sea desde el lado nutricional, la parte física, la clínica y también la psicológica. Y que es una enfermedad compleja, por lo tanto el tratamiento tiene que ser complejo y va mucho más allá de la voluntad del paciente. Observamos que la salud del paciente intervenido quirúrgicamente comienza a revertir los efectos de las enfermedades relacionadas con la obesidad. Aproximadamente un 80% de los pacientes entran en remisión de la diabetes. Remisión no es sinónimo de cura. Son pacientes que normalizan los valores de glucemia. Por definición es dentro del año de la cirugía, es decir, al año de la cirugía, que no requieren medicación, pero para hablar de cura tendríamos que esperar mayor tiempo. Por eso es importante que consideremos que no son sinónimos. En menor porcentaje también hay mejoría de la diabetes, también mejoría de las dislipidemias, una franca mejoría de las dislipidemias en algunos casos. Esto depende del tipo de cirugía, mejoría de la hipertensión arterial hasta en un 50% de los casos. Los pacientes comienzan a tener menos dolores articulares o lumbalgia debido a la disminución de peso. A nivel respiratorio hay una franca mejoría del síndrome de hipoventilación del obeso.
En general, el paciente obeso también tiene lo que conocemos como hígado graso o NASH, que es la esteatohepatitis, la inflamación del hígado. Y después de la cirugía también se ha demostrado que existe una muy buena evolución de estas patologías. Es decir, que en alto porcentaje mejora el hígado graso posterior a la cirugía. Cuando una persona baja de peso, no solamente se van kilos, sino que implica nuevas formas de vestirse, acostarse, sentarse, relacionarse, de cocinar, de ir al supermercado, etc. Entonces, hay que reemplazar viejas costumbres por nuevas que sean placenteras. Nuestro principal objetivo es modificar calidad de vida del paciente. Un paciente que pierde 10 kilos y que mantiene esa pérdida de 10 kilos de peso a lo largo del tiempo, disminuye el riesgo de vida y, para ser duro, el riesgo de muerte causada por la obesidad en más de un 50%, lo cual es muchísimo. Entonces, esos son los objetivos nuestros. No es una cirugía estética, no es una cirugía reparadora, sino es una cirugía para tratar una enfermedad que tiene una multicausalidad y que tiene múltiples malos efectos sobre las personas. Disfruto más porque te pones muy exquisito y el paladar se te pone sensible, digamos, entre comillas, ¿no? La cantidad que comes no te sacia por cantidad, sino por calidad. Si vos haces esto, vas a mejorar en esto. Vas a bajar de peso, te vas a encontrar con un montón de situaciones nuevas, desde el poder hacer o que lo hayas dejado hacer porque no podías por tu estado físico, hasta poder realizar otra actividad impensada. Así que las expectativas son muchas. Hoy por hoy hay posibilidades de tratamiento. Creo que eso es lo fundamental, que no se encierren, que salgan a pedir ayuda. Hay equipos bariátricos que se dedican a esto. Y siempre tienen que recurrir a profesionales especializados para justamente poder tratar su enfermedad, y que no se trata a veces de buena o mala voluntad, sino que es una enfermedad que hay que tratarla y hay que hacer un tratamiento específico para poder controlarla. Para finalizar, sabemos que el exceso de peso corporal es uno de los problemas de salud más difíciles de nuestro tiempo, y la cirugía bariátrica se muestra como uno de los mecanismos más eficientes para obtener cambios favorables en el plano físico y emocional, al mejorar y prolongar la calidad de vida de los pacientes que experimentan un volver a nacer. Como resultado, hablamos de este procedimiento quirúrgico exitoso al vivenciar mejoras notables en la salud del paciente y un mantenimiento de este cambio a lo largo del tiempo. Hasta la semana próxima, en una nueva edición de Teoría Práctica. Muchas gracias.